Hay que tener cuidado con grupos que después que una ruta está hecha, que un camino está trazado, que hay unos resultados, entonces intervienen, pero su intervención no persigue fortalecer, por ejemplo, los empleos. Lo que persigue es, o lo que puede lograr es, dividir y en lugar de fortalecer esa empleabilidad, caer en un estado de disminución de esa categoría que ya se han logrado en esa zona. Hacer un llamado a la autoridad gubernamental, la autoridad correspondiente al manejo del turismo, es que debe revisar esa acción y negociar con ellos, inversión en otros lugares que, como citamos antes, existen las posibilidades para que creen esos empleos entonces en zonas donde esas oportunidades de empleo se necesitan y hay base para desarrollar empresas turísticas. Que hagan eso, que asuman creatividad.